Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. Happy beginning of the week. Feliz inicio de semana. ¿Cómo están todos? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Sí, teacher, lo escuchamos. No me También. tan. I see seven people. Veo Eric, Daniel, Jennifer, Yvette, Judith, Raúl y Carmen. So we have eight people connected. ¿Qué tal el fin de? How are you guys? ¿Cómo estuvo el fin de? Nice. Perfect. Did you review your lessons? ¿Repasaron sus clases? Yes, teacher. Yay, perfect. La Okay. última, ¿no? Ah, caray. Okay, no worry. No se preocupen, igual vamos a repasar ahora. So, let me check with you. Creo que no vimos numbers, no vimos nada de números la semana pasada, ¿verdad? No, ok. So, we're going to start with that part, you know. Vamos a empezar con eso ahorita y luego vamos a hacer un pequeño avance, ¿de acuerdo? So, tell me when you see the screen, please. Díganme si ya ven la pantalla, por favor. Sí, teacher. All right, so we have the numbers in English, los números en inglés. This part is going to be somewhat easy, somewhat difficult. We're going to start. Ahorita le voy a leer yo los números del 1 al 20 y quiero que ustedes con el micrófono apagado en sus casas repitan la pronunciación correcta. Ahorita solo van a repetir y a memorizarse la pronunciación correcta, ¿ok? Asegúrense bien de la pronunciación, después van ustedes. Después vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Se vuelve, repito, ahorita solo les voy a dar la pronunciación yo, ustedes la van repitiendo en su casa. Luego hacemos ejercicios con eso. ¿Ok? ¿Ready? Iniciamos entonces. One, no one, no es con G, no. Es one, two, three. Para eso usted pone la lengua bajo los dientes, como es el feta, corazón, right? Three. Three es la pronunciación que usted quiere hacer. Luego tenemos four, four, five. No quiero a nadie diciendo five, five, no. Five. Si se fijan, vibran los labios. Five, ¿ok? Five, six, seven, eight, nine. No quiero a nadie diciendo night, como que es la noche, night, no. Nine, suena con la N al final, nine, okay, nine, ten, 11, 12, suena como una F casi esa, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quiero que presten bastante atención a esta parte, porque del 12, perdón, del 13 al 19, todos llevan el tin, no es ti, es tin. Y esta parte hay que hacerle énfasis porque después, cuando pasamos a las cifras de 10 en 10, ahí sí ya cambia ti, la pronunciación. Por ejemplo, aquí 13, 13, 30 y es 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 70, 80, 80, 90, 90. ¿Ok? Así que del 13 al 19 en tin, del 30 al 90 ti. ¿Ok? Esa parte de la pronunciación sí me interesa que se la memorice. Porque si no, algo, un error tan chiquito como decir 30 en vez de 13, y usted está poniendo una orden de algo, la gente le escucha 30, 30 le van a enviar, no 13. So, pronunciation is really important. La pronunciación es bien importante. ¿Ok? So, voy de nuevo y luego van ustedes. Yo les voy a explicar. ¿Ok? Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De ahí, cada vez que empezamos a una nueva cifra de 10, empezamos 21, 22, hasta que llegamos a 9. Pasamos a 30. 31, 32, 33, hasta que llegamos al siguiente, que sería 40. 41, 42, 43, 44, hasta que llegamos a 50. Y lo único que hace es anteponerlo. 51, 52, llega a 60, 61, 62, y así va. Hasta que llegan a 90. Ya en 90 lo igual. 91, 92, 99. 100. Cuando usted llega al 100, ya es 100. ¿Ok? 100. ¿Qué pasa cuando llego yo a los 100? Igual. Lo pongo antes del siguiente número. Entonces sería 101, 102, y así para todos. 110, 111, hasta que llega to 1,000, right? What happens once you are in 1,000? Una vez que usted llegó a 1,000, va exactamente igual, la va a anteponer, right? And so on and so forth until you've reached the million. Y así sucesivamente hasta que usted llega al millón. ¿De acuerdo? Now, I need volunteers. Who wants to try? ¿Quién quiere chequear su pronunciación? Veamos. Volunteers, levanten las manitas. Ok, veamos a Raúl. Va del 1 al 20, Raúl. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Thank you, Raúl. Vamos con Amílcar. Amílcar, usted va desde 21 hasta 40, por favor. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta 40. 40. Uh-huh. 40. Yeah. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Very good. Thank you, Mitar. Eric, usted va desde 41 hasta 60. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 10. 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 60, 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
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Yes, 80, correct, Susana, thank you. Okay, okay, very good, everyone who participated. Muy bien, a todos los que participaron. Y de eso se trata, ¿ok? Así van sucesivamente hasta que ustedes lleguen a 90, llegan a 99, 100. De ahí hasta que llegan al 999, 900. Y el 100 va a cambiar. Cuando lleguen al 200, 200. Cuando lleguen a 300, 300. Y así. Hasta que lleguen a 999, ¿ok? 999, 999. Me paso a 1,000. De ahí voy de 1 a 1 hasta que llego a 2,000, 3,000, 4,000, hasta que llego de nuevo al último y paso a 1,000,000, y así, right? So here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Teacher, what did you pronounce the million? Million. Million. Yeah, puede ser 1 million, 2 million, 3 million. Million. Y luego el que le sigue sería billion, okay? Billion. Okay. So here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Le voy a compartir la pizarra. Y a los que quieran participar, se les va a ir asignando una cantidad random. Un, por ejemplo, ¿qué? Un número como este. Usted lo tiene que leer. Ah, 492. Ok, y el siguiente, un poquito más grande. 5,876. Y así van a ir leyendo el número que se les vaya apareciendo en la pantalla. Okay, do I have volunteers? ¿Tengo voluntarios? Levanten la manita. So you can practice. Vamos a iniciar con Andrés. Okay, give me one moment, Andrés. Vamos a poner random number generator. Okay. Just a moment. Okay, we have the first number in here. ¿Qué número sería ese, Andrés? Está en mute. Está en el micrófono. Ah, perdón, micrófono apagado. 745. Correct, Andrés. Vamos con el siguiente. $9,681. Correct, very good. Now we go with $3,274. Very good. And then we're going to add one extra number. $78,560. Correct, Andrés, very good. Yes, siempre como tip, busquen la cifra más alta, sepárenla, la siguiente más alta, sepárenla y la siguiente. Y así, right? Very good job, Andrés. Esas son las cuatro que tú tenías. Very good. Vamos con el siguiente. Do we have volunteers? Okay, vamos con Amilcar Arias. Amilcar, are you ready? Okay. Are you ready? Okay, bear with that quiz. We're gonna generate it. Okay. First one. 30,908. De nuevo. 3,908. Correct. 3,000. Very good. The next one is.
And the same. 6,040. No, perdón. Sit. Ahí está bien. 6,000. 6,040. Hundred. 4,000. Thousand ya está acá. 6,000. 6,431. Exactly. Very good. Thank you. Let's go with the next one. Four thousand five hundred ninety-nine. Exactly. Very good. And then we're going with one last one. Mm-hmm. 43,930. Exactly. Very good, Amilka. Good job. Thank you. Okay, vamos con Daniel Membreño. Okay, are you ready, Daniel? Okay. Let's go then. Mm-hmm. 89,000. 300. 43. Yes, léela de corrido. ¿Hoy? Sí, de corrido. Sin hacer pausas ahora. Me traba la lengua. De nuevo, intente. 89,000. 343. Perfect, Daniel. Very good. Let's go with the next one. Seven thousand eight hundred ninety-two. Correct, like that. Okay. The next one. 76. Correct. Very good. And then this one. 71,000. 71,000. 71,000. 28. 28. 71,000. 28. Correct, Daniel. Very good job. Muy buen trabajo. Okay, now we're going with Okay, we're gonna check them. The first one. Yes, that is correct. Very good. Okay, then. And this one? Sería 591. Very good. 591. Okay. And then the next one. 2,568. Correct. And this one.
10,747. Perfect. We're getting it. Good job. Muy buen trabajo. Thank you. Vamos con Vladimir García. Are you ready, Vladimir? Yes, I'm ready. Okay, we're going to begin then. $55,482. Very good. Thank you. Then we're gonna go lower. $6,291. $4,888. All right, $4,888. That is correct. And then we have, okay, $14,909. Yes, very good. Thank you. That was really good, Lena. Now we're going with Raul. Are you ready, Raul? Yes, I'm ready. Okay, the first one is going to be easy. Okay. $90,567. That is correct. Very good. And we're going with $3,136. 36. Very good. Next. $6,916. Very good. And then we have the last one, which is going to be $66,885. Yes, that is correct. Very good, everyone. You got it. Entendieron super rápido. That's really, really good. Está muy, muy bien. Okay, here's what we're going to do. We're going to create a conversation. Vamos a crear una conversación a continuación. Tiene que ser una conversación cortita, nada complejo, acuérdense. ¿Qué va a llevar la conversación? Este es el escenario. You are in a mall, in a store. Están en una tienda, en el centro comercial. Uno de ustedes es el vendedor. La otra persona es el cliente, the customer. Okay? So, la pregunta para hacer es, how much is, y dicen qué cosa, ¿verdad? Por ejemplo, how much is this car? ¿Cuánto cuesta este carro? How much is this bottle? ¿Cuánto cuesta esta botella? How much is this cell phone? ¿Cuánto cuesta ese celular? Y así, right? So on and so forth. Y ustedes pueden decir, it costs, tercera persona, it costs, y el precio. Por ejemplo, it costs the vehicle, este carro, the vehicle, el vehículo, the vehicle costs $15,000. The vehicle costs $15,000. Okay, but you have to pay insurance, pero tiene que pagar seguro. The insurance is $5,000 a year. Okay, digamos, right? 5,000 al año. $5,000 a year. Y usted, así lo va a hacer. Es una conversación corta, máximo 4 o 6 líneas entre contestar y preguntar. La idea es que incluyan números y cantidades altas.
La otra persona puede hacer comentarios como, oh, okay, I like it, o no, o why is so expensive, ¿por qué es tan caro? Pero realmente lo que quiero que practiquen ahorita solamente la pregunta y el cuánto cuesta, right? O la otra pregunta, la otra respuesta puede ser the price is. El precio es. The price, usted puede decir cuesta tanto o el precio es, right? So, son las 8:27. Voy a crear las salas para que ustedes entren y puedan participar, puedan trabajar en parejas, ¿ok? Van a estar de 2 a 3 personas máximo por grupo. Todos tienen que participar. Todos tienen que decir algo, ¿ok? So, we have, son las 8:27. Voy a abrir las salas. Teacher. Sí, dígame. Tengo una duda. Se me cortó en la línea, pero ¿qué vamos a hacer en pareja? Vamos a crear como un... Una conversación. Uno de ustedes es un vendedor, otro de ustedes es el cliente. Y, y le van a preguntar por cosas X, como por ejemplo, what is the price o how much is the bottle of water? Y usted, that bottle of water is $15. Y la otra persona, obviamente es conversación, tiene que contestarle, do you have a discount? Y usted, yes, I have 10%, un descuento del 10%. Cualquier cosa, algo sencillo, pero que sí se note que es una conversación, no como, how much is the price? $2, thank you. Eso tampoco. Tampoco. Traten de que suene conversación. Ok. Les voy a dar 10 minutos para que la armen. En los 10 minutos regresamos. Ok. Todos a la sesión. Las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden ingresar. Si hay alguien que no está trabajando o no se conecta, me dejan saber para reasignarlos. Roberto, ¿me escucha? ¿Se pudo conectar a la sala? Hi, Eric, lo moví de sala. No sé si le salió la ventanita para cambiarlo de sala. Roberto está por ahí. Sí, buenas, aquí estoy. No se pudo conectar a su sala, Roberto. Lo voy a mover ahorita al grupo 7 para que pueda trabajar con ellos. Ok. Ahí solo le da aceptar ahorita.
Teacher, yo estaba trabajando con Patricia y con Yolanda, pero mi señal está bien mala y entonces no pude terminar de hacer el diálogo con ella. Bueno, igual no se preocupe porque ya van a regresar. En 40 segundos regresan todos a la sesión, así que si ellas lo anotaron o lo tienen, pueden compartir la pantalla y solo lo van leyendo. O si no, ellas que improvisen, no se preocupe, Alex. Okay. Solo vamos a esperar unos minutos a que ellas, a que todos regresen a la sesión. Unos segundos, perdón. Okay, okay, gracias. Being recorded. Hello. All right, everyone is back. Ya estamos todos de regreso en la sesión. Okay. Iniciamos. Room number one. Tenemos a Andrés Martínez. Todos terminaron la conversación. Perdón. Todos terminaron la conversación. Lograron todos conversar, terminar sus conversaciones, o les sirven un par de minutos extras. Sí, terminamos. Está bueno. Vale, vamos por lo que dice la mayoría. La mayoría ocupa un par de minutos. Yo no sé si Vladimir se salió o se le cayó la señal, quizás porque estaba con nosotros. Seguramente se le cayó la señal, porque sí, también le pasó a Calixto que se le cayó la señal. Son las 8:40, les voy a dar 5 minutos a todos, entonces pueden ingresar. Es que nosotros en la mitad nos quedamos. Vaya, gracias. Tienen 5 minutos, ingresen a la sala ahorita. Los que ya tienen su conversación, solo repásenla para que cuando regresemos, vengan solo a darla, ¿de acuerdo? You have 5 minutes, tienen 5 minutos. José Calixto tiene que ingresar a la sala. Ya lo moví de nuevo con Carmen y con Patricia. Sí, Susana, quizás tuvo un inconveniente porque no se ve. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Karina, Susana? Karina y Susana están ahí.
Ay, Vladimir, ¿qué le pasó? Ay, es que se me desconectó y ahorita me va volviendo la red. Ok, ¿con quién estaba trabajando usted? Con Andrés, ¿verdad? Ahí ve. Sí, correcto. Okay. Con ellos ya van a regresar, en 3 minutos regresan todos, pero los voy a meter en la sala para ver si lo pueden integrar todavía, ¿de acuerdo? Ah, ve, ok. Ok. Gracias. Hi, Silvia. Hi, Silvia. Estamos trabajando ahorita en la sala, así que les vamos a dar un par de minutos. Gracias. Karina, vamos a dejar que terminen los demás en las salas. Ellos tienen un par de minutos todavía, entonces ahorita solo vamos a esperar que vengan todos. Yo me sacó, teacher, y ya no obtuve conexión con Susana, que es con quien estaba trabajando. ¿Y lograron terminar? No, porque me sacó la plataforma y hasta ahorita pude volver a ingresar. De hecho, tampoco veo a Susana conectada, así que... Sí, solo... Sí, a Susana no la veo conectada ahorita. No está conectada. Ahorita se está conectando de regreso. Ok, si les es posible, van a tener que improvisar. Si lo anotaron, pueden compartir la pantalla también. Si anotaron el guión, pueden compartir la pantalla también para que las dos lo vean y lo van leyendo. Ok. This meeting is being recorded. Okay, ya estamos todos de regreso, so we can start, we can begin. Tenemos en el room one, tenemos a Andrés Martínez, Eric Martínez y Vladimir García. Si no lograron terminar, no se preocupen, traten de improvisar la conversación, o si la escribieron en un solo guión, pueden compartir la pantalla para que sus compañeros todos lean el guión, ¿de acuerdo? Andrés, dígame. Ok, está bien, teacher. Yo creo que sí, ya nos pusimos un poco de acuerdo. Ok, pueden iniciar entonces room number one. Los escuchamos. Estamos listos, compañeros. Sí. Ok, voy a iniciar. Hello, Mrs. and Mr. Welcome to Toyota. Do you like some vehicle? Yes, I would like a pink vehicle. Great. Have a one. What is the price of this car? It's just $60,000. Yeah, it's very expensive. Well, I have a Volkswagen. Okay, what is the price of this car? It's just $2,000. Great. I will buy it. Very good job, guys. Good conversation. Muy buena conversación. Considerando que fue improvisada, estuvo bastante bien. Cumplieron con los requisitos que queríamos usar la pregunta. What is the price? How much does it cost?
y usaron números y cantidades altas para dar. Y se volvió, y fue conversación, no fue como, ah, ok. No, so very good, guys. That was very good conversation. Room number one, muy buen trabajo. Vamos con room number two. Tenemos a Carmen Yolanda, José Calixto y Patricia Ramírez. Los escuchamos, por favor. Ok. Good night, Patricia. How much is this big house? Good night, Carmen. It costs the big house is $44,855. The house is in the center of the city. Okay, Patricia. Thank you for your information. You're welcome, Carmen. Okay, bye. See you. José Calixto participó con ustedes. No pudo porque se le caía y se le caía la señal. Ah, ok. Very good. Thank you, ladies. It was really good. Dieron una cifra alta, incorporaron incluso las tres cantidades. Thousands, hundreds, en nombre pequeño. So very good job. Good conversation. Thank you. Y gracias Thank por you. Trabajar a pesar de que no se incorporó el otro compañero. Muy buen trabajo. Vamos con room number three, Amilcar Arias y Noé Gustavo, por favor. Okay. Your name, Noé. Hola, hola. Estamos listos. Okay. Los escuchamos. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. How much that this house? The price is $345,000, but you need an insurance. How much is insured? The insurance is $900 a year. Okay, I won. It's finished. Very good. Room number three, Amilcar and Noé. Very good job. You included different prices. Y hicieron más de una pregunta. Así que very good job. Estuvo muy bien. Room number three, thank you for the effort. Vamos con room number six. Tenemos a Daniel Membreño, Eric Mauricio y Jennifer Elías. Los escuchamos, por favor. Hola, teacher. Lo siento, hasta ahorita me pude conectar. Hola, Susana. Usted estaba con... Con Karina. Con Karina. Ok, vamos a dejar que terminen los otros dos grupos que faltan y ven si ustedes logran improvisar su conversación o si la notaron, pueden leerla, pueden compartir la pantalla y la ven. No hay problema. Bueno, vamos con room number six, sería Daniel Membreño, Eric Mauricio y Jennifer Elías. Adelante. Hello, Daniel, how are you? Hi, how are you? How can I help you? Yes, how much do the wife cost? Oh, the cost is $2,500. It's not very expensive. I found it at my place. Doses. Okay, I can give you. And these other hot much those I cost. Okay, I can give it you to you in. 2,000 is very good. We only have 200. All right. Yes, I can give it one. The cost is 500. Okay, take it in 200. Okay, thank you. La convencieron, ¿no? Esa era la idea que me iba a convencer. Se le hicieron un buen vendedor. Se le hicieron ojitos. Very good job. Thank you, room number six. Okay, we're going with room number seven. Tenemos a Judith Cepeda y Raúl, por favor. Hi, I like this bag. How much is?
It costs $100. Can I pay with credit card? No, you can't. You pay only cash. Do you have another offer? No, I don't. Maybe the next week. Thank you. I come back the next week. You're welcome. I see you the next week. Very good. Guys, that was a good conversation. Si se fijaron, cada uno de los grupos incorporó diferentes tipos de preguntas. Y en el caso de ustedes, fue como, incluso pidieron otra opción, ¿verdad? Así que está muy buen trabajo, room number 7. Y luego vamos a revisar si están listas Susana y Karina. Yes. Ok, les escuchamos. Karina, Susana. ¿Fue donde la mamá? Oh, how much is the take in the TV? Hello, it the cost of TV per each the 55 is 800. All right. And how much in the table? The cost of table is 575. Thank you, Mia, for information. Thank you. Very good, ladies. You improvise despite the circumstances. A pesar del reto, ¿verdad? De la conexión, lograron improvisar, ladies. Así que está muy bien. Las felicito. Thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Antes de continuar, vamos a pasar lista. Nadie me había acordado, pero lo vamos a hacer. So bear with me. Please be ready. Por favor, estén listos. De nuevo un minuto. En lo que carga. Tenemos a Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Estamos lunes 7 de noviembre. Daniel Ernesto Membreño. Present, miss. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Present. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Franklin Eliseo Molina, segundo llamado. Jennifer Guadalupe Elías. Present. Thank you. José Andrés Martínez Pérez. Present. Thank you. José Calixto Díaz. José Calixto Díaz, segundo llamado. José Roberto Iraeta. Present. Thank you. Karina Xiomara Vives. Present, miss. Thank you. Kevin Alexis Torres. Kevin Alexis Torres, segundo llamado. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Cerceño. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present. Thank you. Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. Ok, y tenemos a Freddy Adonai Medina. Ok, so we're going to continue. And for this exercise, what we are going to do is the following. Para este otro ejercicio, lo que vamos a hacer a continuación, you have to write your phone number. Tienen que escribir un número de teléfono, no necesariamente el suyo, si no quieren, pueden inventarlo. El punto es que acá en El Salvador ocupamos 8 dígitos, números de teléfono de 8 dígitos, ¿de acuerdo? Así que usted va a anotar un número de teléfono cualquiera, pero asegúrese de que lo anote, porque usted se lo va a dictar a otro compañero o compañera. ¿Ok? Usted le va a decir, por ejemplo, yo le digo, Yvette, what is your phone number? Yvette me dice, my phone number is
2294-7756. Solo una vez me lo puede decir. Y si yo lo agarré, pues yo se lo repito. Ah, you said 2294-7756. Si está correcto, igual me dice yes. Si no, bye bye. Estuvo mal, right? Así que les voy a dar 2 minutos. Son las 10:58. A las 9 en punto podemos iniciar. Escriban un número de teléfono y asegúrense de que lo pronuncien correcto cuando se lo den a sus otros compañeros. ¿Okay? Tenemos 2 minutos. Ok, it's 9 o'clock, son las 9 en punto. Vamos a iniciar entonces. Los que ya tienen sus números anotados, levanten la mano y vamos a iniciar con ustedes. All right, let's start. Vamos a ver. Tienen que estar listos las dos partes, ok? El que va a dictar su número y el que va a anotarlo, ok? Vamos a ocupar el whiteboard. Vamos a ocupar el whiteboard y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿ok? La pregunta es, what is your phone number? What is your phone number? Y la respuesta, my phone number is. Y empieza usted a dictar los numeritos, ¿ok? What is your phone number? My phone number is. Va a ser la pregunta inicial la persona que va a anotar, ¿ok? El que contesta solo va a hacer eso, responder con su número, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a iniciar con Andrés Martínez e Ivette Martínez. Ivette le pregunta a Andrés y Andrés le dicta su número. Y así vamos, ¿ok? Iniciamos entonces. Si alguien más... si alguien más anota el número y digamos Andrés no lo anotó bien y Ivette le dice, acuérdense que solo van a tener una oportunidad. Si Ivette le dice, no, that is not correct, alguien más puede leerlo, lo que anota. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Are you ready, Andrés, Ivette? Yeah, I'm ready. Okay. Perfect. Y acuérdense, en este caso, Ivette va a anotar, Andrés le va a leer el número. Ivette, usted pregunta. Andrés. What is your phone number? Well, my phone number is 7723568. Okay, se cortó una vez más, Andrés. Okay, my phone number is 7723568. Okay. No. 35568. No, in Spanish, no. In English, please. 77, 22, 35, 68. Okay, but you have
It is correct. Solo recuerde ver los números en inglés de teléfono se dan de uno en uno. No van de pareja. Pero other than that, we're good. Estuvo bien. Very good. Vamos entonces con Yvette. Ahora usted le va a dar su número a Susana. Susana, usted le pregunta. Yo le voy a preguntar a ella cuál es el número. Sí, y usted lo anota cuando ella se lea. Pero por uno, uno por uno o los dos juntos. Los números, lo que les acabo de decir, los números de teléfono se dan de uno en uno. Y lo vamos a leer de uno en uno igual. Ok. Sí, what is... Está manchando mi pizarra. Vamos. What is your favorite number? My number is 7682-2198. Yo le pregunto a ella también, ¿verdad? No. Ella solo lo va a repetir y usted le dice si lo, usted dice si lo anotó bien o si le faltó algo. Susana está en mute. Lo siento, yo le iba a decir que lo volviera a repetir. Okay. One more time. My number is 7682-2198. Así la escuché bien. 76 No, thank you. ¿Alguien más lo anotó? ¿Alguien más lo anotó? Diga yo. Yes. Okay. 7682-2198. Yes, it's correct. Correct. That is correct, Daniel. Thank you. Very good job. Vamos ahora con Susana. Ahora usted, Susana, le va a dar el número a Eric Mauricio. Eric Mauricio, usted inicia con la pregunta. Susana, what's your phone number? My phone number is 7278-2253. It's correct. Very good. A la primera, Eric. Very good job. Muy buen listening. Thank you, Susana. Eric, ahora usted le da su número a Daniel Membraño. Daniel, usted hace la pregunta. Susana. Yeah, a Eric. Hello. A Eric le hace la pregunta. Ah. Susana, what is your number? No, Susana, number? Es a Eric. Es a Eric, Daniel. Ella me dice amigo. No, no es con Susana, es con Eric. Con Eric Mauricio. Eric, oh, ajá. Sorry, no lo oí bien. Ajá. What is your number, Pam? My phone number is 7532-7930. Repeat again. How do you say el último? The last one. The last one. Zero. Okay. Your number phone is 7532-790. Sí. Okay. No le faltó un número ahí. Dos. No sé él. Se... Pero léalo, okay. ¿No? Léalo, ¿no? 7, 5,
3, 2, 7, 9, 0. Ajá, le faltó un dígito. Maravilloso. ¿Quién lo tiene? Veamos. ¿Quién tiene el número de Eric? Yo. Ok, léelo, por favor. 7, 5, 3, 2, 7, 9, 3, 0. Eric? Sí. Yes, that is great. Yes. Thank you. Very good. Good listening. Ok, vamos con el siguiente. Daniel, usted le va a leer su número a Amílcar. Amílcar, haga la pregunta, por favor. Ok. The name is Daniel, ¿va? Yes. Ok, what is your name? What is your phone number, Daniel? Me toca a mí, ¿va? Yes. My number is 7330890. What? I'm sorry. Again, please. 7330890. Okay. The phone number is 7330890. Yes. Very good. Nice job. Okay. Thank you, Daniel. Amílcar, usted le da su número ahora a Karina Vides. Karina, usted inicia con la pregunta. ¿A quién, teacher? Perdón. A Amílcar. A Amílcar. What is your phone number, Amílcar? My phone number is 7855-3420. Your phone number is 7855-3430. That's correct. Is that correct? Are you sure, Amílcar? ¿Alguien tiene algo diferente? Sí, yo. Patricia, lea lo que tiene usted y nos confirma, Amílcar. 7855-3420. That's right. Ah, yeah, man. Good listening, thank you. Ahora, Patricia, Karina, usted le da su número a Patricia. Patricia, usted le hace la pregunta a Karina. Okay. Karina, what is your phone number? My phone number is 6134-6845. Your phone number is 5134-6845. Is correct? No. No. ¿Quién lo tiene? Veamos. ¿Quién lo anotó? Diga yo. Si no, lo vamos a repetir una vez más, Karina, por favor. Please. Yo no sé si lo escuché bien. Ajá, lea. Sería 6, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 5. No. No. Le leemos de nuevo, Karina, por favor. 6, 1, 3, 4, 6, 8, 4, 5. Ah. Mm-hmm. Okay. your number is 6134-6845. It's correct. Very good. Thank you, Karina. Patricia, ¿usted le lee su número a Silvia Marina? Silvia, usted le hace la pregunta, por favor. Okay. Yo comienzo, ¿verdad? Yes. Yeah. Okay. What is your phone number? My phone number is 7, 8, 5, 3, 4, 4, 2, 1. Repeat. Okay. 7, 8, 5, 3, 4, 4, 2, 1.
Okay. What is the number? ¿Cómo? Silvia, el número. 7, 8, 5, 3, 2, 1. Is that correct, Patricia? No. Okay, ¿quién no agarró el número? Veamos. Yo. Dígalo, por favor. Yo. 7, 8, 5, 3, 4, 2, 1. Is that correct, Patricia? Correctly. Four. Yes. Yes. Okay. 4, 4, 2, 1. Thank you, Patricia. Silvia, ahora usted le da su número a Jennifer Elias. Jennifer, por favor, la pregunta. Silvia, what is your phone number? My phone number is 6200 8586. ¿Se escuchó? Yes, your number 6200 8586. Yes. Yes, very good, Jennifer. Good listening. All right. ¿Ya no hay más participantes pendientes de dar el número? No, right? Creería que no. Okay. So, thank you everyone who participated. Very good job. Gracias a todos los que participaron. Muy buen trabajo. Este ejercicio en particular es bien importante que lo practiquen cada vez que puedan, porque en la vida real, en los trabajos, en las conversaciones, en las conferencias, alguien te da alguna cifra, te da algún número, y si no lo escuchas, puedes alterar bastantes cosas, right? Siempre cuando vamos a pedirle a alguien que nos repita algo, asegurémonos que ocupemos please. Can you repeat it, please? O please repeat it, okay? No vamos a decirle a la gente solo repeat, porque no le estamos dando órdenes, right? Estamos pidiéndoles de favor que nos repitan. Active listening, acuérdense que tienen que empezar a trabajar en active listening, quiere decir escuchar. Cuando me están hablando, yo no hago otra cosa, no pienso nada más que en quién me está hablando, right? Like that. So, let me go with the presentation for today. Give me one moment. Un momento. So, for tonight, we're going to be talking about possessive pronouns and possessive adjectives. Okay? That's what we're going to talk about for tonight's topic. And we're going to start with possessive adjectives. En inglés tenemos dos tipos, bueno, hasta tres formas de hablar en posesivo. En posesivo me refiero a decir que algo me pertenece o que algo le pertenece a alguien más. Podemos utilizar possessive adjectives o podemos utilizar possessive pronouns. Ya los vamos a ver más adelante. Ok, vamos a iniciar con possessive adjectives. Ocupamos 1, 2. We have 2, 4, 6, 8. So we need 8 volunteers. Ocupo 8 voluntarios. Cada uno va a leer la línea completa. La primera oración y la siguiente. Okay? So we need 8 volunteers. Daniel Membreño, usted lee la primera. Amílcar la segunda. Vladimir la tercera. Patricia Ramírez me ayuda con la número 4. Eric con la número 5. Susana con la número 6. José Calixto con la número 7. Y ocupó una persona más para la número 8, veamos. Ahí está Noé Gustavo. Noé, ok, usted va a leer la número 8, Noé, ok. Iniciamos, number 1. I play basketball. This is my sister. Very good, thank you. Number 2. Okay, you are a student. Mm-hmm. Your, wash your hands. Very good, thank you. Number 3. He's very nice. This is car. Mm-hmm. Thank you. Number 4. Número 4.
Eric, no sé si a usted le tocaba el número 4. No, a mí me toca la número 5. Ok. Vladimir, a usted le tocaba entonces la 4, no sé. Yo acabo de decir la 3, pero si quiere, la 4 también, por favor. Creo que alguien se saltó la de ellos, pero vamos a seguir. Ayúdenme a mí 4, me tocaba la 5. Ajá, es que Eric, a mí me parece con la 4, Eric. Ok, entonces leo la 4, no hay problema. It is a cat. Uh-huh. It twain are very sharp. Uh-huh. Esta palabra se dice teeth. Teeth. Como con Z, teeth. Uh-huh. Are very sharp. Yes, very good. Teeth quiere decir dientes. Teeth. Si ustedes lo ven con doble O, tooth es un diente. Pero si lo ven con doble E, teeth es plural. Okay. Sí. And sharp, teacher. Sharp, afilados. Sharp, okay. Es algo afilado. Uh-huh. Okay, number 5, please. Thank you, teacher. Uh-huh. We love Spanish. Our we be behind. Began our work at noon. Very good, thank you. Number 7 or number 6, pardon. You are a smart student. Your is that your wallet? Thank you. And number 7. Number 7. They hear us near. Their house near the city. Se le cortó. No sé si era Noé quien estaba hablando. Se escuchaba bien cortado. Creería que era Noé. Creo que me la ganaron, teacher. Ah, okay, pero si era their house near the city. All right. Vale, prestemos atención a una cosa. Recuerden, eso se los dije el primer día. Subject pronouns. Estos. I, you, he, she, it, we, you, they. Los conocemos como subject pronouns. Okay. Subject pronouns. Para cada uno de ellos existe un possessive adjective. Y más adelante vamos a ver que existe un possessive pronoun. Okay. Entonces, para la primera persona, yo, el possessive adjective es my, me, okay? For example, this is my coffee. Es correcto, tomo café a medianoche. This is my coffee, all right? Para la segunda persona, tanto singular como plural, you o you, no importa si es plural o singular, usted o ustedes, el adjetivo posesivo es your, okay? Es el equivalente a su, para nosotros en español es su, refiriéndonos a de ustedes, ¿verdad? Si yo les digo, por ejemplo, Karina, este es su celular. Yo le voy a decir, Karina, this is your cell phone. Ese es su de ella, ¿okay? De segunda persona. Ahora bien, tenemos para he, para tercera persona él, el adjetivo posesivo es his car. Él es una buena persona, he's very nice. This is his car. Este es el carro de él. O en su caso, pero ese es su carro. Ese es su, refiriéndonos a él, masculino. ¿Ok? Quiero que presten atención al orden donde va el adjetivo posesivo. Si se fijan, el adjetivo posesivo siempre va antes de otro objeto. ¿Ok? My sister, your hands, his car, her pencil. ¿Ok? Su lápiz, su de ella, okay? It's teeth. It is a cat. Es un gato. Sus dientes, sus del gato, okay? Son bien afilados, okay? Para we, el posesivo es our. Vuelvo y repito, presten atención a la posición. El posesivo, el adjetivo posesivo, el possessive adjective va antes de otro objeto, okay? Hair, pencil, it's teeth. Our work, nuestro trabajo, su lápiz, su carro, tus manos, ¿ok?
Okay, el adjetivo posesivo va antes de otro objeto siempre. Okay. Y para their, para they, ellos, sería su de ellos, okay? Their house is near the city. Su casa, refiriéndose a su de ellos, queda cerca de la ciudad. Okay? So, we have some examples. Acá tenemos varios ejemplos. So, we have 2, 4, 6, 8, 9. Tenemos 9 oraciones. Ocupamos 9 voluntarios. Cada uno de ustedes lee uno de los ejemplos que está ahí. Ahorita solo van a hacer eso, leer el ejemplo que está en pantalla. ¿Ok? Levantemos las manitas y yo los voy a asignar. Por favor, acuérdense del número que se les asigna. Vamos con Vladimir García. Usted tiene el número 1. Susana, número 2. Eric, número 3. Andrés Martínez, número 4. Patricia Ramírez, número 5. Daniel Membreño, número 6. Amílcar, número 7. Jennifer Elías, número 8. Y Karina, me ayuda con la número 9, por favor. Iniciamos. His school is very beautiful. Very good. Presten atención, vuelvo y repito. Miren lo que acaba de decir él. His school is very beautiful. El adjetivo posesivo para él, su de él, seguido de un objeto, escuela. His school. Okay. Oración número 2, por favor. Her teacher works all day. Okay. Her teacher works all day. Thank you. Number 3. My house is really fit. Thank you. My house. Okay. Number 4. Your car is very fast. Thank you. Number 5. Its color is white. Thank you. Number 6. Our office is not clean. Very good. Number 7. Their car is really big. Thank you. Number 8. My backpack is brand new. Thank you. And number 9. His friends are angry. Very good. Vuelvo y repito, cada uno de estos possessive adjectives es seguido de un objeto. Okay. Bien importante esa parte que la recuerdo. All right. Ahora vamos a contestar esas preguntas. Vamos a tratar de rellenarlos. ¿Ok? Utilizando esos possessive adjectives. ¿Ok? ¿Cuáles utilizarían ustedes? Tenemos 8, así que ocupamos 8 voluntarios. Veamos. Iniciamos con Daniel. La número 1, Daniel, por favor. Is that your jacket? Correct. Is that your jacket? Esa es tu chaqueta. ¿Verdad? Very good. Number 2, Amilcar, please. That is your house. Okay. That is your house. Suena más como una afirmación. La diría como de, ¿esa es tu casa o como esa es mi casa? Uh-huh. ¿Cómo le diría, Amilcar? Por lo general, si hablamos de la casa de alguien más, no lo afirmamos, le preguntamos. Pero aquí estamos afirmando. Entonces sería. That's his house. That's my house, mi casa. Ah, that's in my house. Mm-hmm, correct. Thank you. Number 3, vamos con Noé Gustavo, por favor. Noé. Está con el micrófono cerrado, ¿no? La número 3. Ok, si no se la vamos a dar a Vladimir. Vladimir, la número 3, por favor. This is my book. Ok, this is my book. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 more. Quedan 5 más. Ocupo 5 voluntarios más. Veamos. Andrés Martínez, la número 4. What are their keys? Their keys. ¿La llave de ellos? ¿O preguntaría por las suyas propias? What are my keys? Mm-hmm. What are my keys? Suena igual que beso. Keys. Mm-hmm. What are my keys? Mm-hmm. Correct. Vamos con Susana. Number 5, please. Come over to
Come over, le está diciendo vení acá. Entonces sería a la casa de quién. My. Leamos la todo. Come over to my house tonight. Correct. Come over to my house tonight. Number six. Number six, vamos a dársela a Karina Vides, por favor. The dog is chasing. Chasing. Persiguiéndose, persiguiéndose. Ajá. Tail es cola. Entonces sería. Your cola. No. No. El perrito no puede estar persiguiendo mi cola. Sería la de él mismo. Perrito. No. It's tail. It's the dog is chasing its tail. El posesivo para cosas o animales, it is. Sería it's, ¿verdad? Número 7, veamos. Volunteers for number 7. Yo. Patricia, okay. Can I borrow my cell phone? Okay. Borrow es tomar prestado. Entonces se le dice, ¿puedo tomar prestado? Your cell phone? Mm-hmm. Right. Can I borrow your cell phone? ¿Puedo tomar prestado tu celular? Very good. And number 8. Assignments, tareas. Are due, son para mañana. Las tareas son para mañana. Entonces sería, hablando en colectivo. Our assignments are due tomorrow. Nuestras tareas son para mañana. Correct. All right. Very good. So, por cada uno de los subject pronouns, I, you, he, she, we, they, escribimos una oración. ¿Ok? Vamos a hacer una oración utilizando possessive adjective para cada uno de los subject pronouns. Para eso, les voy a dejar en pantalla los ejemplos. ¿Ok? No tienen que ser exactamente igual a esto, por favor. La idea es que ustedes creen sus propios ejemplos. Esto es como referencia. ¿Ok? Les voy a dar, son las 9:30, les voy a dar 5 minutos. ¿Ok? Para cada uno de los subject pronouns van a hacer una oración con un possessive adjective. You have 5 minutes. Tienen 5 minutos.
Have we finished? Son las 36. Si alguien tiene las 6 iteraciones, podemos iniciar. Si no, se ocupan un par de minutos, me dicen. Ok, veamos. Tenemos a... Daniela. Son 5 oraciones, teacher. No, son I, you, he, she, it, we, they. Son 7. Son 7 en total, una por cada subject pronoun. Okay. Yo las tengo. All right, iniciamos. Vaya, vamos a iniciar con, según las manitas, tenemos a Daniel Membreño primero. Y los demás mantengan las manitas, yo se los voy a ir dando después. Veamos, Daniel. No, me faltan las últimas dos. Ah, ha dejado la mano arriba entonces. Vamos con Noé Gustavo. Todavía me falta, Ticha. Vaya, los que no están listos, bajen las manos, por favor. Y que la manita indica que ya estamos listos. Eli. ¿Quién me dijo ya las tengo? Ok, Andrés. Bye. Iniciemos con usted, por favor. Ok. His car is very expensive. Uh-huh. Her job is tired. My internet is very fast. Your cell phone is slow. The cat is asleep in its bed. Our English class began at 8 p.m. Their score are the best. Okay, very good. Thank you. 7 sentences, Andres. Good job. Vamos con Vladimir, por favor. Está en mute, Vladimir. Tiene el micrófono. Ahora sí. Sorry. This is his car. Her shoes are very clean. My friend is not happy. Your smile is ugly. His dog is big. Our house is small. Their teacher is hungry. Very good. Thank you, Vladimir.
Okay. Vamos con Noé Gustavo. No sé si veo que tiene el micrófono abierto, Noé. Tiene sus siete oraciones ya, ¿no? Todavía me falta, teacher. Ok, Amilcar. Ok. Are you ready? My dog is funny. All right. Where is your book? His shoes are nice. Her office is big. And the cat, its color is brown. Our house is small. Their computer is not working. All right. Very good, America. Good sentences. Thank you. Who else? ¿Quién más ya tiene sus siete oraciones? Veamos. Daniel, veo que ahora sí levanta la mano. Ok. My hair is smooth. Ok. Your TV is big. Hair es para ella, ¿verdad? Hair. Hair. Hair is my wife. Ah, no, ahí sería she is my wife. No se puede agregar antes de... No, porque ella es suyo de ella, es un posesivo. Para decir ella, sería she. Ah, entonces tengo dos malas. Pero usted puede decir, por ejemplo, I am or, her or husband. Is small. Ok. Your telephone is broken. Their car is brown. Brown. Esas dos porque las otras las tengo malas. All right. Thank you, Daniel. Good. Acuérdese que para el de ella, por ejemplo, usted puede decir, yo soy su esposo. Ese su es de ella. Usted puede decir, por ejemplo, I am her husband. Y ahí está el posesivo de ella, her husband. ¿Ok? I am her husband. Bueno, gracias. Very good. Okay, do we have another volunteer? Veamos. Hola. Yes, Judith. His car is black. Mm-hmm. Her sister speaks English very well. Mm-hmm. My bedroom is comfortable. Mm-hmm. ¿Confortable? ¿Cómo se pronuncia? Comfortable. Comfortable. Mm-hmm. Your tan is very nice. All right. And it, tengo dudas. Its TV is big. No, it's es para animales. Por ejemplo, se fijaron, uno de ustedes dijo, the cat, como diciendo, el gato. Y de ahí, refiriéndose a ese gato, dijo, its color is brown. Su color es café. ¿Ok? Pueden hacerlo así. O incluso si no mencionan, ustedes pueden solo decir, it's, si usted está hablando de la casa del perro, its house is big. Ni siquiera tiene que decir perro, se sobreentiende que cuando ocupa el its, está hablando de cosas o animales. Our kitchen is clean. Okay. And their house is small. Very good. Thank you. Good sentences, Judith. Thank you. Vamos con Jennifer Elias. His sister is still very small. Her father and mother are happy. My grandfather is spectacular. No sé si así se dice. Spectacular, yes. Spectacular, okay. Your cat is my favorite. Its house is very beautiful. Our business is great. All right. Their name is Victor. My dog. Their name? Dog. Is Victor sería el nombre de ellos, es Victor. Their es plural. Ah, okay. Ah, okay, thank you.
My dog is very restless. Your sister is cool. Okay. All right. Thank you, Jennifer. And let's go with Patricia Ramirez, please. Patricia, ¿está en mute? Okay, my bed is blue. Your book is the English. His father is very short. Her skin is white. Its daddy is color coffee. Our garden is cleaning. Their shoes nice. Their shoes are nice. Are nice. Okay. Very good, Patricia. Thank you. Good sentences. Vamos con Eric Mauricio, por favor. My house is near. To meet his sister yet. Tennis is my favorite sport. Google Health. Staying with their baggage. Equipaje, ¿cómo se pronuncia? Baggage. Our school friends are come over for tonight. Mandy lives with Erson Jackson. It is our responsibility to care to say. Ahí están las siete. All right. Our responsibility. Very good. Thank you, Eric. Thank you, everyone who participated. Okay, here's what we're going to do. Vamos a entrar a las salas y van a hacer una conversación cortita. Van a tener solamente 7 minutos porque no va a ser una conversación muy larga. Van a estar en los mismos grupos que estaban. La idea es que en su conversación incluyan 2 o 3 possessive adjectives. Okay? Un ejemplo X. Okay? Por ejemplo, yo... Hi, José Calixto, is this your coffee? Y José, no, that is not Hola, my coffee. Hola, teacher, no se le escuchó. Ah, ok. ¿Me escuchan ahora todos? No. Hola, teacher. Yes, repeat again, please. ¿Sí me escuchan? Hay interferencia, mi. Yes. Ok, vamos a repetir. Van a entrar a los grupos, van a tener 7 minutos. Tienen que hacer una conversación en la que incluyan 2 o 3 possessive adjectives. Okay. Un ejemplo. Yo le digo a Patricia, Patricia, is this your coffee? Ahí ya tengo uno. Y Patricia, no, miss, that is not my coffee. Y tal vez ahí está, ¿qué? Okay, Daniel. Daniel, I think this is your coffee. Y Daniel, yes, this is my coffee. All right. Algo sencillito, nada demasiado complicado. Van a tener 7 minutos, van a trabajar exactamente en los mismos grupos que estaban, ¿ok? Pueden iniciar en este momento, pueden ingresar ahora. Franklin, ¿qué le pasó? No ingresó a la sala, Franklin.
José Calixto, ¿en qué grupo estaba usted? ¿Con quién estaba trabajando usted, José Calixto? Lo voy a mover a la sala 4. Tiene que ingresar a la sala 4, José Calixto. Ya lo moví. Tiene que darle a aceptar para ingresar a la sala. Franklin, ¿con quién estaba usted? ¿En qué sala estaba, Franklin? Hello, vi que alguien pidió ayuda acá. Teacher, los que yo estaba en la sala, que es Susana y Calixto, veo que le están escribiendo en el chat que han tenido problemas con el Zoom. Déjenme revisar. Andrea Urbina y Susana. Ajá. Y Calixto. Ellos estaban con usted. Ok, va, uh-huh. Entonces no se preocupe, Karina, realmente no hay más que hacer. Si no le contestaron o no se pudieron conectar, pues no. Igual ahorita en 2 minutos vamos a regresar ya a la sala, así que solo espérenlos ahí. Ok, gracias, teacher.
Franklin, Susana, solo vamos a esperar que regresen los demás a la sala en un minuto. This meeting is being recorded. Okay, ahora que estamos todos en la sala, vamos a revisar. More time, please. We don't have more time. No tenemos mucho tiempo ya. Realmente les dije que era una conversación cortita, una línea máximo cada uno, ¿verdad? No se preocupen los que no terminaron, vamos a estar con los que sí lograron. Room number one, Andrés Martínez, Yvette y Vladimir, ¿lograron terminar su conversación? Yes, teacher. Yes. Okay, iniciamos con ustedes entonces, por favor, lo escuchamos. Okay. Hello, Yvette. Is this your cell phone? No, it is not my cell phone. I think that is his cell phone. Yes, this is my cell phone. Thanks. Perfect. Así de sencillito tenía que ser. Por eso no ocupábamos tanto tiempo. Very good, room number one. Muy, muy bien hecho. Vamos con room number two. Tenemos a Carmen Yolanda y Patricia Ramírez. ¿Lograron terminar? Yes. Yes. Okay, escuchamos, por favor. Okay. Hello. Are you new student? Yes, I am. Your classroom is pretty. Yes, my classroom is pretty and clean. Very nice. Okay. Perfect. Good job, ladies. Cumplieron exactamente con la asignación. Una conversación cortita, al grano, usando possessive adjectives. Very good. Thank you. Veamos room number three. Amílcar y Noé lograron terminar su conversación. Sí, escuchamos, por favor. Hi, Amílcar. Where is your party? The party is in my house. Who's coming? Coming, Carlos and his wife. Okay. Perfect. Very good. Who is coming? ¿Quién viene? Carlos y su esposa. His, su, de él. Right? Very good. Thank you. Room number three. Buen trabajo. Vamos con room number five, que sería room number four. No va a participar porque tenía un problema de conexión. Así que nos quedamos con room number five. Vamos con Roberto Iraeta y Silvia Marina. ¿Lograron terminar ustedes? Sí. Yeah. Okay, los escuchamos, por favor. Hello, Silvia. Is it your pencil? Hello, Roberto. No, my pencil is black. It's okay. Very good. Thank you. Sencillo al grano, right? Very good. Room number six, ¿dónde está Daniel, Eric y Jennifer? Si no lo terminaron, no se preocupen, no pasa nada. Vamos con room number seven, entonces. Judith Cepeda y Raúl, ¿los escuchamos? Hola. Judith, Raúl, ¿lograron ustedes terminar su conversación? Sí. Sí. ¿Ok? Pero no sé si está ahí, Raúl. Aquí estoy. Ya. Excuse me, is your pencil? Yes, it's my pencil. I'm similar than the pencil. Está.
Perfect, exactly, right? That's what we need. Eso justo lo que necesitábamos. Perfect, thank you. All right, that's gonna be it for tonight. Vamos a pasar lista. Deme solo un minuto. Logramos cubrir possessive adjectives. Mi recomendación es que lo repasen. Acuérdense, como el punto importante del possessive adjective es que siempre va antes de un noun o un object, ¿ok? Me, su, ¿ok? En español realmente nosotros decimos su para casi todo, su de él, su de ella, para todos. Pero lo importante con el possessive adjective en inglés es que va antes de otra cosa, antes de un nombre o antes de un objeto siempre, ¿ok? Vamos a pasar a asistencia, entonces de nuevo, vamos por Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present, teacher. Thank you. José Andrés Martínez. Present, teacher. Thank you. Hoy la clase 4. Eric, usted no se ha quedado asesoría todavía, ¿verdad? ¿O sí? No, a mí me tocaba. ¿A usted le toca ahora entonces? Ok. Sí, a mí me toca. Perfecto. Vamos con José Andrés Martínez. Present, teacher. Thank you. José Calixto Díaz. José Roberto Iraeta. Present. Thank you. Karina Xiomara Vides. Present. Thank you. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño Vides. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Lo siento que ya no me pude conectar, pero no sé qué pasa. No worries. Con solo que intentemos mañana, no hay problema, Susana. Gracias. Tania Ivette Martínez. Present. Thank you. Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. Freddy Adonai Medina. Okay, that's gonna be it for tonight. Have a good night, everyone, and I will see you all tomorrow. Pasen feliz noche. Los veo el día de mañana. Bueno, mañana en la noche. Descansen, repasen. See you tomorrow, teacher. Tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a la última tarea de la sesión 1, ¿teníamos que entregarla antes o hay que hacerla? Por ejemplo, ¿cómo no recibimos clase el viernes? Las tareas independientemente van por semana. Para ustedes van por semana. Igual no se preocupen si no lo han terminado, pueden terminarla hoy en la noche. Y mañana yo subo eso. ¿Ok? Sí, bueno, tengo una pregunta. Dígame. Yo la semana estuve trabajando con un celular y no me aparecen varias tareas. Actualizarlo. A mí así me pasaba hasta que lo actualizaba la página. Pero ya lo hice. Habría que ver, vayamos una cosa, si gustan, porque ahorita sí ya le toca la asesoría a Eric Mauricio. Hagamos esto primera hora mañana. Nomás entremos a la sesión. ¿Me acuerdan? Miss, revisemos la plataforma, por favor. Revisamos eso en la mañana, a primera hora en la clase, ¿les parece? De acuerdo. Okay. Gracias. De acuerdo. Have a good night, everyone. Feliz noche. Good night. Good night. Good night. All right. Okay. How are you, Eddie? ¿Cómo está? Bien, ya con sueño. Qué bárbaro, apenas son las 10. No, pero ya es noche. Temprano, Eric. ¿A dónde vives, Eric? ¿De dónde estás recibiendo clase? Vivo en San Rafael Cerro, departamento de Cuscatlán. Ah, ok. Sí,
Sí, me imagino que, y si trabaja cerca de la casa no es tan complicado, pero si trabaja lejos es bien cansado el viaje. No, a 10 minutos estoy en Cojutepeque. Ah, qué genial, eso está súper bien. Uh-huh. Ok, vaya, le comento, Ari, realmente esos 10 minutos son pues, para que usted me diga si necesita reforzar algún tema, que no yo, quizá yo no lo he explicado bien, o que usted quiere refuerzo, o simplemente hacer comentarios o platicar de, del tema del módulo que usted quiera. Ari, usted me dice. Fíjese que cuando comenzamos la clase, el módulo 1, lo que he estado haciendo, bueno, como no tengo tiempo, digamos, mañana, porque yo trabajo en una entidad financiera, entonces la entidad financiera tenemos horario de entrada, pero no tenemos horario de salida. Uh-huh. Lo que estoy haciendo, trato la manera de del día sábado y día domingo, que descanso por la tarde y el día domingo todo el día, repasar, vuelvo a escuchar su clase y le doy pausa y comienzo a analizar cada pregunta, analizar los verbos. Estuve viendo lo que era cuando usábamos his, are, they, we, cuando lo utilizábamos, lo analicé y lo entendí muy bien. Okay. Entonces, esto está en darle seguimiento y en practicarlo, ¿verdad? En practicarlo nuevamente. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. No tengo duda porque en sí estoy aprendiendo totalmente. Okay. Entonces, eso es lo único que estoy haciendo. Volver a escuchar las clases, estar con mi cuaderno y comenzar a analizar cada pregunta, comenzar a analizar cada respuesta para poder entender. Uh-huh. De hecho, eso se trata, de detenernos un poquito. Uh-huh. Porque a veces no dan la explicación y en el momento el cerebro lo procesa, lo entiende. Pero más allá de eso hay que hacer lo que usted dice, tomarse unos minutos extra para procesarlo como uno lo puede recordar, de manera que uno así lo recuerde. Es. Uh-huh. Esa es muy, muy buena estrategia la que está haciendo Eric. Cuando pueda, se las comparte a sus compañeros porque es muy buena estrategia realmente tomarse el tiempo. Es parte de lo que yo les decía el primer día. No lo tomen como, 2 horas en la noche y de ahí todo el día siguiente no veo, no acuerdo de nada. Hasta el siguiente día vengo ya con la mente en blanco. En su caso, como dicen, tal vez no pueda hacerlo diario, pero tomo el fin de semana y tomo el tiempo, le dedico el tiempo a entenderlo a su manera y a guardarlo. Entonces ya ahora usted ya no viene a hacer, usted viene justo con la información que necesita para montarla sobre lo que se va a aprender esta semana. Que eso, así va a trabajar el módulo, Eric. Cada módulo que viene le va a pasar a todos que sienten que se va poniendo más difícil, pero la clave de esto es lo que usted está haciendo desde ahorita. Es muy buen hábito el que usted está haciendo. Porque así, cuando se inicia el siguiente módulo, usted no ha olvidado todo el primero, lo tiene fresco y le va sumando. Sí. Y lo que ya sabe, le ayuda bastante con el siguiente, y así va. Pero si usted ya el 29 que terminemos, ya no se acuerda de lo que tuvimos la primera semana, créame que cuando inicia el siguiente, es como que empezara de cero otra vez. Aunque realmente lleva bases, pues. Pero eso que usted está haciendo está muy, muy bien para que el cerebro se vaya acostumbrando. Que no tiene que olvidarlo, tiene que incorporarlo, agregarle a cada cosa. Así que eso está muy bien, lo felicito. También porque está participando bastante, esa parte es súper importante. El inglés, más que acá, tiene que hablarse. Sí. El inglés es de hablarlo él. Y le comento que uno de los mayores como detractores para los salvadoreños es que les da pena. Yo siento que a los salvadoreños les da pena cuando están hablando, aprendiendo y no practican. Pero en cambio yo siento que acá, como son clases en línea, es todavía más espacio seguro, ¿verdad? Que no podemos sentir con esa comodidad. Y si me equivoco, no pasa nada. Vuelvo a participar, lo corrijo. Uh-huh. Pero siento que es más seguro porque no tenemos a todos viéndonos, ¿verdad? En un salón de clases, por ejemplo. Qué cómodo. Sí, fíjese, teacher, de que yo en la universidad, como estudié en la Universidad Francisco Gavidia, llevaba licenciatura en inglés. Pero cuando vi al profesor de que había, o sea, como que presencial da pena, lo mismo que usted dice, totalmente.
Me dio pena totalmente, me cambié de carrera y mejor tomé administración de empresas. Fue de que, porque no le entendí totalmente el inglés, porque habían otras personas que ya llegaban con, que ya lo podían hablar mucho mejor y como que el profesor les tomaba mucha más atención que a los que íbamos a cero totalmente. Sí, sí, le tenía mucho miedo, le tenía mucho miedo lo que es al inglés, entonces lo que estoy haciendo es totalmente... no tenerle miedo y tirándome, porque yo sé que voy a aprender. Y lo felicito porque esa es la, lo que le digo, es la clave, de principio de quitarse el miedo, porque el cerebro se va acostumbrando a hacerlo, hablar en inglés, hablar en inglés, y así, sobre todo porque el tiempo es limitado, tal vez no todos tienen la chance de tener a alguien con quien practicar en el día, entonces hay que aprovechar las 2 horas en la noche al máximo para participar tantas veces como uno pueda. Sí. Porque le queda a uno realmente eso. Así que sí, está muy bien, Eric, lo felicito. Gracias. ¿Qué le iba a mencionar? Si tiene preguntas o dudas con la plataforma, no se preocupe, igual me las puede mencionar. Les decía que lo vamos a revisar mañana porque no le entendí bien a ese compañero, eso de que no le cargan las tareas, no está normal, pero lo vamos a revisar. Si no ha terminado las de la semana pasada, no afecta porque realmente el viernes no tuvimos clase, entonces es como que la de hoy, entonces tienen hasta hoy, incluso mañana en la mañana pueden estar completando todavía. Perdón, teacher, pero las tareas que a mí me han salido solo son como unas preguntas, como 5 preguntas. ¿Sí? Esas son, ¿verdad? Sí, o sea, exacto. Está el video y posteriormente está la tarea que son 5 preguntas, está el video, está las preguntas, el video y las preguntas. Sí, esas son, exacto, ¿verdad? Esas son. Ah, pues sí, ya las hice, las hice todas, las llevo al día. Pero lo y que hago paso primero es... Va ayudando con, porque son parte de esas son que vienen en el examen intermedio y en el examen final, Erika, así que, Sí. Sí, lo que hago primero es veo primero nuevamente repetir el video que tuvimos la clase y posteriormente me voy a la tarea. Perfecto, eso está muy bien, porque de hecho la tarea es basada en el tema que se ve la noche anterior. Sí, sí, correcto, así es. Muy, muy buen tip, Eric. Y ya sabes, si tiene dudas o preguntas, siempre me puede escribir al personal o en el grupo y siempre estoy ahí disponible. Si no les contesto en el momento, porque paso trabajando igual en el día, pero siempre cuando veo el celular, yo con gusto les contesto y les ayudo, ¿de acuerdo? Sí, teacher, pero yo creo que en ese aspecto lo que estoy tratando es la manera de aprovechar la clase, porque fíjese de que no me queda lugar. Es que soy operativo totalmente y en el banco paso súper ocupado. Sí, lo entiendo. Pero igual, yo lo felicito, Eric. Tiene muy buena estrategia de aprendizaje. Siga con esa que va bastante bien, ¿ok? Y cualquier cosa, estamos en la orden, ya sabes. Gracias, gracias, teacher. Eso va a ser todo por esta noche. Descansa, Eric. Lo veo el día de mañana. Bye, bye. Gracias. Bye, bye.